Saludos, el día de hoy les voy a presentar 500 life hacks. Sí, escucharon bien, 500. Algunos son más útiles que otros, esto es de personas muy creativas, soluciones caseras para problemas que tienen en el día a día. Recuerden por favor darle me gusta y compartir, realmente le traje mucho a este video. Ahora veamos los life hacks. Sugro en los bordes para proteger el celular. Una nevera para enfriar aire acondicionado. Para hacer más fácil los huecos en la pared. Para que no se desenreden los cables. Tener tus tostadas con queso derretido. Que no se pierda el control remoto. Una antena para tu televisor. Para las suelas sucias de los zapatos. Para poder colgar más ganchos con laticas de cerveza. Para regar tu jardín. Para que no se doblen las botas. Para que no se baje el cierre. Para que no se salga el conector tan fácilmente. Para guardar un billete de emergencia. Para que los niños no se caigan de la cama. Un quitacorchos. Para exprimir con una pinza. Para arreglar un cierre. Para diferenciar los cables. Para hacer un mejor sándwich. Para cargar tus paquetes. ¿Cómo hacer un mejor sándwich? Cortar el queso. Para saber cuánto tomas de agua al día. Cuando prestes a algún amigo, tómale una foto. Para que el agua hervida no se salga. Cuando queda poca Nutella, échale helado. Con Doritos enciendes más fácil una fogata. El empaque de los muffins para servir. Para guardar cosas cuando estás en la playa, por ejemplo. Cuando se te daña la patica del teclado. Con un celular, con una linterna y listo. Para guardar tus ornamentos de Navidad. Siempre una tarjeta de emergencia, datos de emergencia. Toma fotos de las tarjetas que tengas. Échale cera a los zapatos para que no se mojen. Stand para el celular. Para que no se cierre la puerta. Con letras para que tachar todo. Para distinguir tu maleta, colócale tela. Así tienes más alcance para la alarma de tu carro. Para hacer un cargador de batería. Diferenciar los audífonos con un nudo. Un cine casero. Para tener más alcance. Para tener un lápiz táctil si usas guantes. Guarda un billete de emergencia en la carcasa de tu celular. Cuando vas en el avión para poder ver tus series. Diferenciar tus audífonos con diferente goma. Para saber hacia qué lado va, ponle una gota de pegamento. Velcro para que no se despegue el conector del portátil. Un parlante con media pelota de tenis. Para guardar tus cosas. Para que no te gane la cebolla. Bueno, para una trenza, guardar los lapiceros. Esto es algo extraño. Bueno, vean esto, para lo que los niños jueguen, genial. Un método muy peligroso de calentar. Bien creativo, rústico. Para llevar paquetes. Para secar tus medias. Para organizar tus cosas. Para secar los pescados. Calentar el agua. Para que el perro salga muy bien en la foto. Para lavar los baños. Para poder tomar el carrito del mercado. Muy seguro este auto, muy seguro. Esta CPU no la veo muy segura. Para que no se abra la puerta del lavador. Este computador tampoco se ve muy seguro. Esta solución creo que tampoco es segura. Un parlante, este es un clásico. Hay diferentes formas. Esto, ¿dónde lo hicieron? ¿Qué peligro? No entiendo esto. Una manzana. Está loco. Bueno, para que huela a pino. Esto se ve muy incómodo, demasiado. Bueno, para que el botón no se salga. ¿Un BMW con esto? No. Bueno, para que el libro no se vaya al agua. Si ya está fallando tu computador. Un carro convertible. Para sostener el buzón. Limpia la ventana de tu carro. Esto no se ve nada seguro. Una buena forma de calentar. Para enfriar tu CPU. Un pañal arreglado. Pues para el hueco en tu puerta. Para llevar tus baldes. Ilumina el ascensor. El anillo de la cortina del baño. Para la palanca de cambios. Un borrador para tu lápiz.
Bueno, para el agua. Creo que no volaré en ese avión. Bueno, un computador extraño. Cuando desde la tableta transmite la señal para secar tus cosas. Esto está muy extraño. Una carreta del futuro, ¿qué es esto? Tu buzón, algo humilde, para mecerse. Un camión muy adaptado. Extraño. Bien extraña esta manija también. Bueno, para enfriar a tu computador, otra solución. Muy artesanal. Esto sí está bien extraño también. Bueno, para tener tu tableta, válido. Que no se abra la puerta. Esto no es nada seguro, no lo hagan. Arreglando la calle. Y aquí, ¿qué pasó? Para limpiar. Tubo de PVC en el mofle. Un segundo piso, tribuna para tu sofá, para planchar, excelente. Así escondes tus bebidas. Más comodidad para esconder tus bebidas. ¿Y esto qué es? Aire acondicionado de tu auto. ¿Sí? Un sauna caliente. Si quieres fumar y que no quede con humo tu carro. Para hacer un cóctel. Para abrirte de tu vino. Para que los cachos no te lastimen. Para que no se pongan viejos los doritos. ¿Qué pasó aquí? Sí, sí, una malla algo extraña. Se nos quedaron los cubiertos. También puede funcionar. Una tijera no es costosa. Bueno, para poder tocar varios instrumentos. Manos libres. ¿Y aquí qué están haciendo? Sellando la puerta. Qué solazo. Evitemos el sol. Sigamos evitando el sol, la lluvia. ¿Tampones? ¿En serio? No. Creo que es hora de comprar una copa. ¿Un león? ¿Un perro? ¿Qué es esto? Hay que comprar un gancho. ¿Esto qué fue? ¿Para poder jugar fútbol? Sí, con un micrófono. Con ganchos, muy genial. Un guante. Se felicita. Y estos patines. ¡Wow! ¿Cómo se llama esto? Muy seguro, muy seguro. Y fue la policía. No voy a usar esas escaleras. Esta antena está muy rústica. ¿Qué pasó aquí? Una antena muy rústica también. ¿Y aquí qué pasó? Un arreglo muy artesanal. El nuevo equipo de sonido para tu auto. La basurera. Sí, adaptaciones para tu auto tuning. No se ve esto muy higiénico. Bueno, tu regadera adaptada. Bueno, cubrámonos con otra silla. Creo que esa puerta no es de ese auto. La linterna para tu bicicleta. Un árbol de Navidad muy... ¿Y este espaldar? Bueno, para planchar. Excelente. Ahora sí, a vaciar el baño. Para sostener el celular. Para un buen asado. Para organizar tus audífonos. Una base para tu celular. Otra base para tu celular. Un truco para proteger tu celular. Para hacer trampa, esconde tu celular en una calculadora. Guardar tu celular con una media para poder trotar. Para organizar el cable de tu celular. Para sostener el celular cuando está cargando. Comedero para tu perro. Esto es para cuando estás quemado. Un juego de bolos casero. ¿Cómo con el cargador de tu iPad abrir la cerveza? Audífonos. Organizar los audífonos. Sugru para cerrar tu portátil. Sugru para proteger tus oídos. El protector con las medias. Para sostener el celular. Para sostener la tableta. Otro sistema para sostener la tableta. Bueno, esto es para sostener el celular. No se ve muy trabajado. Otro muy sencillo. Necesitan un gancho gigante. Para sostener el celular usando su billetera. Sostener el celular con una tarjeta de crédito. Con una tarjeta también organizar audífonos.
con el volumen, tomar selfies, organizar los cables con una tarjeta, quitar bombillos con una botella plástica, cómo hacer un sistema infrarrojo, cómo hacer un macro con un láser, cómo hacer un proyector con una lupa para poner en silencio cualquier equipo conectando esto, cómo hacer un estuche para tus CDs, organizar los cables en un estuche de gafas, organizar los cables, marcarlos para que los líquidos queden ahí, marcar las baterías que ya estén malas para que no haya excesos de pintura. Bueno, un zapato para organizar tus vasos. Sacar las pepitas que hay en las crispetas para que no quede el borde de la pizza duro. Para quitar olores de tus zapatos. Para que no se descosan o se caigan los botones. Para guardar tus espaguetis. Un parlante sencillo. Para cargar tus equipos desde el USB del televisor. Para marcar y diferenciar tus llaves. Para organizar las cervezas. Para hacer repostería. Con imanes, organizar tus cosas. Cómo cortar una cebolla en cuadritos. Cómo cortar un tomate en cuadritos. Cómo saber cuándo está bueno el aguacate. Cómo quitar las manchas de la madera. Cómo amplificar el sonido. Cómo evitar mugre o sucios. Cómo hacer una pequeña pala. Cómo evitar que se baje el cierre. Para que se enfríe tu laptop. Bueno, para sacar el agua de lavamanos. Para sostener tu libro de recetas. Para que no se rompa el cable con un resorte. Para lavar la licuadora. Para que no se pongan viejas tus cosas. Así se debe usar esto en la lata para los pitillos. Para sostener tu tableta en cualquier parte. Para poder poner dos recipientes dentro del microondas. Para hacer más fácil los pancakes. Con seda dental podemos cortar. Para organizar cables. Para quitar la parte del centro de las fresas. Para enfriar tu bebida. Para organizar la cinta. Para organizar tus cables. Para limpiar tu teclado. Bueno, otro parlante bajo costo. Con agua y una esponja podemos hacer un hielo. Una lámpara muy artesanal. Bueno, para calentar. También para calentar tus salchichas en el tostador. No lo recomiendo, no lo veo muy seguro. Una tina caliente. Tampoco se ve muy seguro. Creo que funciona, recicla agua. Interesante esta propuesta, no muy higiénica. Sí, para planchar. Interesante concepto. No se ve muy bueno. Interesante. Muy artesanal. Muy útil esta base. Para hacer silencio al jugar. No lo puedo creer. Interesante. Puede funcionar. Válido. Para llevar su GPS. Muy útil, muy humilde. Sí, un todo en uno. Puede funcionar también. Muy humilde. Para la lluvia, para las condiciones satelitales. Creo que no es original. No lo veo muy útil. Dios mío. Interesante, un parlante casero. Es hora de comprar gafas. ¿Esto qué fue? Una base para el televisor. Sí, claro, está haciendo mucho sol. Interesante modificación. No es nada seguro. Para redirigir el aire frío. Para sostener tus tacos. Muy bajo costo. También una solución bajo costo. Y esta sí está peor. Wow. Esta me gustó. Muy, muy, muy inteligentes. Me gustó también esto. Sencillo y funciona. Tiene hambre. No creo que aguante buenas velocidades. Se puede caer. Va a calentar tu pan.
Interesante también. No es muy práctico. Listo, limpiemos la nieve. Un bar en cartón. Nunca nos quedaremos sin batería. Muy, muy artesanal. No se ve muy seguro. Sí, una gran ducha. Nadie se va a dar cuenta que te falta la farola. Muy peligroso. ¿Qué es esto? Un fetiche. No se ve muy estable esta cama. Se va a caer. No va a calentar. Se ve bonito. Sí, refrigera. Funciona. Muy humilde, pero funciona. ¿Y aquí qué pasó? Sí, limpiemos las hojas. La cortina del baño. Muy peligroso. O sea, funciona, pero se va a caer. Este bote con cinta. Reciclemos el agua. Una llave. Bueno, la escalera es para salir de la piscina. Se acabó el jabón. Un compañero para el pez. Sí, funciona. Para dar vueltas a nuestro asado. Bueno, hagámoslo con la manguera. ¿Y esto qué tan peligroso que es? Sí, buen bumper. Wow. No se va a poner viejo, pero va a oler a ratón. ¿Y aquí qué fue? Calentemos el muffin. Qué calor. Calentemos los panecillos. ¿Qué es esto? Bueno, creo que no se calentará nuestro computador. ¿Qué pasó aquí? La distancia. Una buena adaptación. Se va a poner brava la esposa. Con un tornillo. No se ve muy resistente. Wow. Ellos saben. Interesante, interesante adaptación. No me ganará el cebolla. Para ganarle a Tinder. Computador refrigerado. Cualquier batería en mi celular. Qué calor. Este paquete entra porque entra. Ah, sobre equipaje, no hay problema, me pongo todo. Sostengamos nuestras copas. Está lloviendo, no importa. Selfie stick. Uy, ay, qué calor, ay, qué calor. Ah, yo sigo jugando, no tengo problema. Bueno, una bomba de agua y a enfriar. ¿Un jet ski? Wow, alcohólico. ¿Y este perro qué? A mí no me va a caer aceite. Un buzón muy bajo costo. Proteger nuestro árbol del perro. Para las pinturas. Para no rayar el piso. Poner cinta para marcar las líneas. Una linterna con Lego. Base para el celular en Lego. Para poner en el borrador. Para sostener nuestros cubiertos. Una lámpara con Lego. Para las servilletas. Para jugar cartas. Para organizar nuestras llaves. Una buena base para sostener nuestro celular. Un portarretratos. Un florero. Una mesa. Un anillo de Lego. Uvas congeladas para enfriar nuestro vino. Una almohada con nuestros buzos o nuestra ropa. Cuando la mantequilla está muy dura, pues con esto lo ablandamos. Para sostener nuestros paquetes. Para poder colocar llaves. Palitos chinos. Adaptar cualquier pila con aluminio. Bueno, ese golpe se ve más bonito así. Zapatos con mirella. Sí, se ve bien el arreglo. Bueno, ahí van. Un buen arreglo. Otro gran arreglo. ¿Cómo se ve este zapato reparado? Este se ve mejor que el original. Una buena reparación.
Esta reparación no la veo muy buena. No se ve nada seguro. Qué bueno esto. Para sostener su celular, no es una buena forma de cocinar. No se ve nada seguro. ¿Y esto qué fue? ¿Quién se va a robar el carro? Vea pues. Para carreras. Wow. Increíble, parece una piscina por dentro, como verdad. Una buena lámpara. Jugo de sandía. No se robarán mis chanclas. 10 galones. Para planchar. A hervir el agua. Mi equipo de sonido. Cigarrillo electrónico casero. Qué pobreza. ¿Pero por qué pusieron el cemento? Pues sí sirve para sostener. No se ve nada seguro. Bambú. Cinta, muy útil siempre. Para hacer pesas. Un balancín no muy interesante. Se les quedó pequeño el hangar. Bueno, funciona. Un arreglo estético. No se van a robar el papel higiénico. Para cortar, pero se ve algo peligroso. ¿Chanclas? Este se merece un premio. Muy estético, pero muy extraño. Funcionó. Pasa otra batería en mi celular. Una letrina. No se ven nada cómodos. Wow. Excelente. Una modificación bien hecha. ¿Qué horas son? Wow. ¿Qué le pasó a esta pobre llave? Va cómodo. Qué pobreza. Funciona. Esta puerta no hay. ¿En serio? ¿Pecueca o qué? Pues funciona, pero no va a quedar muy higiénico. Bueno, para la accesibilidad. Planta eléctrica. Wow. Un buen asado. Para sostener la cabeza. No se ve nada cómodo, no quiero. Muñequito de Lego teniendo. Agua caliente. Con curitas repararon un camión. Y también la calle con cintas. Este sí es un fanático de la cinta pegante. Bueno, no hay plata, pero hay impresora a color. No se van a robar este carro. Un espejo muy humilde. Creo que ya no sirve. Tampones para esa humedad. ¿En serio? No. Qué feo se ve esto. Para un cable corto, ahí podemos cargar. Creo que vive con hombres. Muy práctico. Este me encantó, con escaleras. Un tablero en tu escritorio. Una escalera para organizar. Con cinturones de seguridad para tus llaves. Uvas frías para enfriar tus bebidas. Un porta CDs para tu sándwich. Con un abrelatas podemos abrir mejor el plástico. Botellas como bombillos. Nuestras pelotas de tenis multiusos. Un gancho para sostener mejor. Una cama con un viejo bote. En este rastrillo. Sí, sirve para almorzar. Para sostener o agarrar, encontrar cosas pequeñas. Lego para organizar. Una cuchara artesanal. Para llegar a sitios difíciles. Skate park. Ya no tendré frío en la oficina. Vamos a licuar. Cualquier cosa puedo usar con mi taladro. Bueno, una regadera. ¿Dónde hay un palo? Ah, en las cobajes. No se ve muy estable. Funciona. Bueno, sacaron las velas, usemos estas otras.
está curioso. Una pesa. Un sistema de sonido portable. Un organizador muy humilde. Otra silla de actividad. Vamos a calentar nuestro tocino. Este se merece un 10. No me montaría de un. Muy bueno para los asados. Mantiene nuestras bebidas. Pero ¿cuál le gustó más? ¿Ustedes tienen otras ideas? Díganos lo que les haya gustado. Realmente fue un poco largo, pero un gran trabajo hacer esto. Recuerden suscribirse, compartir, darle me gusta. Estaré subiendo otros top muy completos de otros temas. Bueno, un gran saludo a todos. Gracias por seguirnos. Felipe Tancruz de Medellín, Colombia.